Mientras tanto, la Policía Nacional Civil capturó a unos supuestos estafadores en varios puntos del país. Esas personas se hacían pasar por vendedores de productos como teléfonos y equipos de protección personal a través de aplicaciones de mensajería. Las víctimas depositaban dinero para obtener lo ofrecido y posteriormente ya no se contactaban con los clientes. Además, de acuerdo a la Fiscalía General de la República, buscan obtener información de cuentas bancarias para sustraer cantidades entre $500 a 4,000. Les envían a las víctimas un link o un mensaje por medio de WhatsApp, al cual cuando la víctima entra a este link, lo envía a un sitio web que es la invitación de una cuenta legítima como por ejemplo un banco, y es así que le solicitan a las víctimas que registre su nombre de usuario, su nombre de contraseña, le solicitan el número de tarjetas de crédito o número de cuentas bancarias, y cuando las personas o las víctimas acceden a este sitio web e ingresan toda esa información, es que les extraen toda la información y luego realizan transferencias a sus cuentas bancarias.